up everybody, welcome to A Rain. This is Andy and the Twins. Today we're gonna record a new video along with another new video. This video is gonna be about boyfriends. When they first meet the girlfriend's parents, and after it's been a while, when they have been around, they got used to them. So este video va a ser sobre cuando el novio ya apenas empieza a conocer a la mamá de la novia, y luego cuando el novio ya tiene tiempo de conocerla. So I hope you guys enjoy the video, but before we go to the video, I want to talk a little bit. Thank you to the Brandon, I think was the name, that made a comment in our last video. He commented he watches our videos whenever he feels bad, I believe. And that really motivates us to make videos and to like try to make people laugh. We want to spread positivity and motivate people. It motivates us and spread smiles. And let me explain it in Spanish real quick. gracias a, creo que fue Brandon que comentó un comentario en nuestro video pasado sobre que él ve nuestros videos cuando se siente mal. So, muchas gracias a él porque nos motiva a nosotros a seguir haciendo videos. Pues es nuestra misión tratar de hacer que la gente se ría un poquito, que se divierta, que se despeje del mundo si tiene un día mal y que les hagamos el día mejor. So, let's get started with the video. Pues el nombre de su hija. Ah, sí, pásale. Sí, a ver, sí. ¿Cómo te metiste? Es que la puerta está abierta. No, ¿se toca? No, nomás me meto hasta la cama. No, pero es que tengo hambre y algo de comer, como que no he hecho nada en la cocina. No, no está ahí en la casa. Usted hágame algo, pase, haga algo. Ahora. ¿Tienes hambre? Trágate una pera. ¡Señora! Oye, mi hijo, ya, ya está la comida lista para que vayas a comer. No, no, gracias. No, sí, sí, para que vayas a comer. Ya te serví el trato, ya. Ya sirvió. Sí, ya tienes, sí, vamos. Come, come. Ah, sí, sí. A ver, ¿cómo te gusta mi comida? Sí, ha de estar de rico. Sí, claro, todo es muy rico en eso. Está bien bueno, sí, como que va a venir más, ¿eh? Sí, para que vengas aquí todos los días, yo te la hago la comida que quieras. Sí, sí, está riquísima, pero voy a entrar al baño, ¿eh? Porque ay, como que... Sí. Oye, ya está la comida para que vayas a comer, ¿eh? Ay, esta comida, ay, pues al fin, tal vez ya tenía hambre. A ver, vamos a comer, pues. Déjate. A ver si te gusta, sí, pues, si lo primero gusta, que te hice cuando me viniste a visitar. Ya sabes lo que dicen. Si la mamá sabe cocinar, la hija también, vamos a ver. Está re mala su comida, no, ¿sí? Esta no sabe cocinar. A mí no me gustó. ¿Sí? Si su hija no sabe cocinar, no la quiero. Así que hay que hacerla. Enséñale a cocinar. Ay, loca. Oh snap, I'm sitting here with my suegra. I'm kind of thirsty though, I want some water, but I'm gonna try to ask her. Tengo que comenzar a preguntarle por agua. ¿Quiere? Oh crap, está muriendo calmado, calmado. Okay, take a deep breath. Okay, let me just go ask her. Disculpe, ¿me da un vasito de agua? Me dio sed. Sí. Si no es mucha molestia, ¿no? No, no, sí, te preocupes. Gracias. A ver, ¿cómo que tengo sed, señora? Voy a agarrar algo, a ver, qué tiene. A ver qué tiene por aquí, señora. No se vaya a enojar, no. Está todo con confianza, ¿verdad? Así como me dice usted siempre, agarre tú lo que quiera con confianza. Pues con confianza agarramos. Sabe muy rico su jugo, señora. A ver, mira. Está bueno, señora. A ver qué más tiene aquí. Un manguito, este me lo lleva para la casa. ¿Qué no te cobran a ti cosas?
No, sí, pero es que tiene cosas buenas. Ya nos vemos, a ver cuándo vengo. Ay, espérame. Por aquí tiene chilito usted. Ah, aquí está. Ahí nos vemos, señora. Siéntate. No me quiero descomodar, no, su sillón. Bien, es que está bien bonito su sillón. Sí, no se lo quiero descomodar. No, te puedes descargar. No, está bien, mira, sí, mira. Sí, mira. Sí. Seguro. Sí. Te puedes sentar así como. Está bien, que ya, yo estoy sentado aquí. A ver, señora, a ver, parece un ratito. A ver. El otro me dijo que me sentara como en mi casa, ¿no? Pero mis cojines. ¿Te lo vas a mi sillón? ¿Me lo vas a limpiar? Está bien, pero no te lo lavo. Voy a echar un sueñito. ¿Mi sillón? Quítate por lo menos los zapatos, ¿no? ¡Qué bonito! Mis tetos. Tengo sueño, señora, cálmese. Pero... No, está bien, ahorita lo lavo, no te preocupes. Yo ahorita lo lavo, yo lo lavo. Que yo lo lavo, yo lo lavo. Yo lo lavo, yo lo lavo. Yo lo lavo. Pero señora, antes que acabe, lave mi plátano. Hasta lo lavo, está rica, quedó riquísima su comida, pero lave mi plátano. Ahorita me voy a sentar acá un rato. Thank you everybody for watching. That is the video for you guys. I hope you guys enjoyed. I hope you guys laughed a little bit. Gracias a todos por ver el video. Espero que les haya gustado, que se hayan reído, que se hayan divertido. So, espero que regresen otra vez a ver los videos. And shout out to Gio, shout out to Giovanni. I know you watch your videos. Y tu cumpleaños. Your birthday was last week. So shout out to you. Happy birthday. Hope you had a great day. Thanks for watching. Happy birthday. Thanks for always watching. And shout out to you. And please like, share, subscribe, and we'll see you next time. Pero va a ver, va a ver. No sabe lo que le espera. Mira lo que te preparé. Es el postre. Mira, está bien rica. Ajá, gracias. Hasta que pensó en hacer algo bueno. Okay. Está muy rica, ¿qué le echó? No, es mi ingrediente secreto. Muy buena la sandía. Sí, ¿verdad? En cualquier momento ya empieza la acción. Está chistoso. Ya casi es hora de que le pegue el chorrillo. Como que me está dando la panza. Oh no, qué feo. ¿Por qué? Me da el baño. Está cerrado el baño. Eso es lo que te pasa por tratarme como tu criada. Ahora tienes que ir hasta tu casa, ve al baño allí. No te caigas en los calzones. La puerta, me da el baño. Uy, se me va a salir. Señora, ¿por qué me hizo esto? Mi casa está bien lejos.